porque, como les decía, tienen que cambiar de mentalidad. Al estar inserto en el mundo cooperativo, tienen que cambiar. Tiene que haber una modificación de la visión que tengan sobre la sociedad, sobre la empresa y sobre la visión de qué es el hombre. El hombre es un ser eminentemente cooperativo. Así nació genéticamente. Podemos averiguar cualquier aspecto de lo que es la persona humana y veremos en su organismo, en su conducta, todo está llamado a la cooperación. Si el hombre es egoísta, no es imputable genéticamente a la especie humana, sino que a un sistema atroz como es el capitalismo. Por intermedio de la sociedad capitalista es que desarrollamos actitudes individualistas, actitudes egoístas. Esos vicios de la sociedad no es impuesto por un régimen atroz que es el capitalismo. Fíjense qué tan impotentes nos quedamos ante tramitaciones que profesionalmente digo que son simples, pero resulta ser que todo nuestro mundo se constriñe, nos sentimos desamparados. Bueno, tenemos las autoridades que nos apoyan, pero tiene que surgir de nuestro propio ímpetu, ser personas capaces de comprender el mundo empresarial, porque se maneja de otra manera. Cada empresa tiene sus consultores, sus asesores. De un mundo que queramos o no queramos, tenemos que aceptar que es un mundo, un mercado competitivo, y eso implica que también tenemos que formarnos para responder a ese mercado. No puedo quedarme quieto y esperar la calidad o lo que fuere. Tenemos que tener también un poquito de orgullo, un poquito de dignidad. Eso es el cooperativismo y eso es el peronismo, que nos otorgó dignidad a los trabajadores. Y se procura entonces que se asuma esa cuestión y se estudie de cualquier manera a la noche. Por eso el cooperativismo hoy dijimos bien clarito que tiene un aspecto económico y un aspecto social. El aspecto social tiene que ver que aquella persona que no completó su primaria o su secundaria, pues bien, que estudie, que complete su secundaria, que complete su primaria y pueda comprender el mundo económico en el que vive. Porque en algún momento tendrán que, y justamente me refiero a la cuestión esta tan mala, digamos, que nos encontramos un día con que no hay trabajo. Estamos constituidos en una cooperativa y resulta ser que no tenemos perspectiva. Y todo este bagaje de experiencia, de la autogestión, de la formidable sentido de administración que tenemos que tener. Tenemos que caminar solo, tenemos que ser empresarios. Al fin y al cabo, el propósito que persigue el lineamiento político es eso, que cada persona alce su entendimiento, se transforme en empresario y puedan gestionar, puedan gestar sus propios trabajos. Porque el cooperante, el cooperativista, es ante todo una persona autogestionada, capaz de gestionar una empresa y capaz de crear trabajo, que tenga esa capacidad intelectual, física, de enfrentar las dificultades. Eso es lo que propugna el cooperativismo. Entonces tenemos que prestar mucha atención a la educación y a la capacitación, educarnos en los valores, en los principios, en los métodos, en la filosofía cooperativa, que es lo que nos va a dar, como también estoy haciendo paralelismo entre peronismo, unidad de concepción, unidad de acción. En este caso tiene que haber unidad de concepción, unidad de filosofía cooperativa y una acción cooperaria. Imponer nuestra personalidad en la sociedad para beneficio, y lo que me estoy refiriendo en líneas generales son a los principios, a los 7 principios, porque el desarrollo local, el desarrollo de las comunidades empiezan en entender los planes de actuar en conjunto, no particularmente. Bueno, esas son
la concepción, las visiones, y rápidamente estamos tirando, y ojalá que sea motivo de reflexión, motivo de debate, para que se pueda avanzar. Y a la que decía avanzar, se refiere a cada uno de ustedes como persona, como ser humano, que se procura justamente el crecimiento personal y grupal, una mentalidad solidaria, una mentalidad comprometida con la sociedad, una mentalidad que se preocupa por su comunidad, que se preocupa por lo que sucede y presta su ayuda, presta su apoyo, rompiendo el aislamiento mental y físico. Esa es la concepción, rápidamente bosquejando, de lo que es el cooperativismo, que posee valores, principios, doctrina, y además es una ciencia, la ciencia de la cooperación, que seguramente en otra ocasión vamos a hablar. ¿Por qué es ciencia y por qué es filosofía? ¿Por qué es doctrina? Doctrina y ciencia se complementan y hacen que el ser humano en conjunto y particularmente crezca y tengamos una sociedad más justa, más solidaria, porque solamente vamos a tener esa sociedad solidaria si asimilamos los valores y principios que propugna el cooperativismo, que propugnan las doctrinas comunitarias de conjunto. Esa sociedad que tanto anhelamos se construye así, conociendo y asimilando valores y principios que vayan paulatinamente destruyendo el egoísmo, la envidia, sus valores de este sistema, y estemos en mejores condiciones. Busquemos los mejores ambientes para que cada persona pueda desarrollar su talento, que sí lo tenemos. El talento solo puede ser desarrollado en ambientes propicios. Y la cooperación como tal, en su aspecto social, propugna eso. Propugna ese un ambiente de cordialidad, de respeto. Eso es lo que busca. Ambiente que van a permitir que las personas podamos elevarnos como tal, tener el respeto, la autoestima elevada, y de esa forma solucionar todos los problemas que se nos vayan presentando. Agradezco nuevamente a todas las autoridades por esta oportunidad de conversar con ustedes. Y bueno, desde Tecnicop nosotros testimoniamos el esfuerzo, el sacrificio que hacemos, pero todo tiene que ver con un trabajo mancomunado, con un trabajo coordinado, para que finalmente el producto sea para mejor. Por lo tanto, a cada uno de ustedes, en la fraternidad, un abrazo cooperativo, compañeras y compañeros. Muchas gracias.